este 2024 tenemos previsto continuar con el desarrollo de los proyectos que se vienen encarando, los principales, como mencionábamos, la generación hidroeléctrica Ibirizu. Ese proyecto es muy importante. Este año vamos a invertir 531 millones de bolivianos, Miguillas 414 millones, la eólica Guarnes 2 en Santa Cruz 256 millones, la línea Los Troncos San Ignacio 182 millones, lo cual suma para esta gestión 2024 de aproximadamente 1.699 millones que pretendemos ejecutar. Esto solamente se puede lograr un trabajo en equipo. Todo lo que significa el sector eléctrico tiene que ver con un desarrollo constante para servir a la sociedad. Estamos convencidos de que este es un gobierno de la industrialización y es por eso que estamos trabajando para generar energía eléctrica y distribuir hasta el último rincón del país.